yo fui al programa por Michelle porque es una chava que me encanta, es una chava súper linda, es tierna, es cariñosa, siento que mucha gente la juzga mal. Siento que Francisco es un hombre súper centrado y que sabe lo que quiere, sabe hacia dónde va y eso me gusta. Lo que más me gusta de Michelle, yo creo que son sus ojos, tiene una mirada muy tierna. No me gustó tanto Francisco porque es alto y yo no busco una persona alta, pero bueno, sé que nunca va a llegar a alguien como quiero. Yo cuando llegué tenía muchísimo miedo, nervios de que me fuera a batear, porque pues a ella le gustan más chaparrito, yo estoy más alto, pero pues hasta ahorita la cita está fluyendo muy bien y esperemos que nos encadenemos. ¿Y eres mujeriego? Ya dudas. No soy mujeriego, tal no soy mujeriego que tengo muchísimos novios. Entonces, ¿no le creí tanto que no fuera mujeriego? Digo, no, para nada. Tal no soy mujeriego que tengo muchísimo tiempo sin novia. Sentí que me estaba engañando de cierta manera. Me gusta que los hombres sean detallistas, que piensen en esta parte hacia conmigo. ¡Michelle Francisco! Ahí está con tu canción, Mala Inversión. Oye, qué bonito vestido, me encanta. ¿Por qué te traes vestidos muy originales? Muchas gracias, a la orden. Mira, se te ven muy bien, aparte quedan con tu estilo. Michelle, vea los ojos a Francisco. Mira, Francisco. Dime qué tal te fue en tu cita. Mira, me caíste muy bien, pero hoy voy a confesar algo que me da mucha pena decir. Pero yo antes era una chica muy banal, solamente me fijaba en el físico de las personas y la vida y las circunstancias me han hecho... pues comprender que debo ver a las personas de manera más profunda espiritualmente. Y algo contigo, siento que si yo tuviera una relación contigo sería algo efímero. Y ahorita no busco eso, busco a alguien con quien compartir mis proyectos y que me pueda apoyar en toda circunstancia. Entonces pues lamentablemente no sentí. ¡No tenemos pareja! No, tenemos un bateado más. ¡Bateado! Mi querido Francisco, ni modo. Y consta que no fue a la altura. ¡Vámonos! Hasta luego, Francisco. Y Michelle sigue aquí en busca del amor. Mujer empresaria, independiente, 22 años, asesora financiera, soltera y sin hijos, en busca del amor. Así es. Y Jessica, a ver, Jessica, ¿qué pasa? Es que, Mitch, te quería pedir un favor. No. ¿Me puedes...? ¡Ay, no, qué grosera, maleducada! Todavía no sabe qué, dice los no. ¿Los estudios? ¡Es broma! No, es que... ¿Me puedes regresar mi canción? ¿Qué crees? Porque es que ya te la compartí un ratito. Te cambio de inolvidable, te la presto ahorita dos semanas. No. Y te la regreso. Acuérdate, y así. El que da y quita, con el diablo se desquita. Pues me voy. Me voy con él. Pero es mi canción. La verdad, yo creo que mi canción es mía. A mí me la pusieron. Tú la cediste, tú se la diste. No. Se la presté. Mira, yo te compartí a Ricardo para que le dieras besitos. Pero ¿Ricardo? La canción ya no la quiero. ¿A Ricardo? ¿Yo besitos? Pues, ¿de qué hablas? No, ya la dejamos en Michelle. No, Jessica. Es mi canción. Sí. Vamos a buscar otra canción para ti. Es mi canción. No sé. Ay, pareces niña berrinchuda. Pues soy niña berrinchuda. Era tu canción. Ahora es mi canción. Es original. Hay que.